Voy a dejar YouTube. Es algo que he venido maquilando desde hace mucho tiempo. Y creo que ya estoy cansado. Ah, no es cierto. Solo quiero decir que lo que van a ver a continuación es un video como se realizaba antes. Tenía ganas de hacer un vlog, pero creo que también puedo aprovechar la oportunidad de este video para poder dar a promocionar lo que se hace también en los streams en Twitch. Lo que básicamente hago es jugar videojuegos, a mí me gusta, y pues nada, aproveché esta oportunidad para poder hacer un video como la old school. De hecho, antes de que se volvieran de moda o que se pusieran de moda los streamers y todo eso, los gamers lo que hacían eran videos como este tipo. No estaban jugando tal cual, era un gameplay de fondo y el audio de la persona era en voz en off. O sea que podría decir que era una combinación entre gameplay y podcast. ¿Es en serio? Todo el tiempo y ahora vibra. Bueno, en fin. Entonces, a lo que me refiero es esto, ¿vale? Así que si me ven manquear, de antemano una disculpa, pero es que estoy realizando una serie de desafíos dentro del juego para poder completar cierto objetivo que necesito, ¿vale? Así que posiblemente me vean manquear y posiblemente vean algunas configuraciones raras de armas. Entonces, pues simplemente decir eso y pues ahora sí, deja tu like, suscríbete y dentro vídeo. Yo nomás haciendo el imbécil. Quería hablar, hacer este vlog de manera personal, tú y yo, ya sabes, como los que he estado subiendo anteriormente, que llevo como dos, yo creo. Pero bueno, en fin, ¿estás pensando en meterte a YouTube a generar ganancias, a ser rico, famoso y exitoso? Pues piénsatelo dos veces, hermanito, porque hoy YouTube está hecho un asco. Así es, te voy a contar una pequeña historia, porque a mí me encanta contar historias, a mí me encanta compartir muchos de mis anécdotas. Y de hecho, este canal debió haber sido de vlogs en lugar de gaming y de rap, pero bueno, en fin. A ver, el día de ayer estaba a punto de irme a dormir, cuando de repente me suena mi celular con una notificación de un email, ¿vale? Dije, bueno, a ver qué pasa. Lo chequé y era YouTube. Dije, bueno, a lo mejor es una reclamación de un video como todos los que tengo, ¿no? Que más adelante hablaré de eso. Entonces, resulta que el mensaje decía lo siguiente: tu canal ya no es apto para monetización. Bueno, tal cual. Tampoco es como que generara mucho. Sinceramente, en estos últimos 8 meses de lo que va del año. Bueno, últimos 8 meses. En los 8 meses que va del año más bien. He generado la grandiosa, la exuberante, la ambiciosa cantidad de $45. Así, tal cual, $45 en 8 meses. O sea, es una basura. Ni siquiera los puedo cobrar porque necesitas una cantidad mínima para poder retirar el dinero o para que se te pueda depositar, ¿vale? En mi caso son $60 más o menos, un aproximado, porque son como 1200 pesos mexicanos, que son $60, por ahí así, ¿no? Entonces ni siquiera los he podido cobrar. Pero el punto no es ese, el punto ni siquiera es el dinero, no me interesa, ¿no? La verdad es que no, yo veo a YouTube, la verdad, les voy a ser sincero, como un Para empezar, ni siquiera sé si este video lo vaya a subir, pero bueno, igual es como un desahogo, la neta. Bueno, yo veo a YouTube como más que nada un lugar donde puedo subir mi contenido, donde puedo platicar, donde puedo conocer gente. Y lo utilizaba más que nada como un MC utiliza Red Bull para poderse dar a conocer, ¿no? La verdad es que yo sabía que, por referencias de youtubers que ya seguía de antes, que YouTube no paga mucho. Real es así, no paga mucho. Sobre todo a canales muy chicos y que no tienen tantas vistas como yo. Pero que igual pues es un incentivo, ¿no? A seguir subiendo y generando contenido. Pero bueno, al final de cuentas, como les comento, yo solo veía YouTube como un salto para darme a conocer. Para, no sé, en un futuro poder subir mi música, poder, no sé, tener ahora sí sponsors o patrocinadores, como quieran llamarle, etcétera, 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 ¿no? El punto es que el día de ayer me llegó esta notificación y la neta es que sí me sentí bastante mal, bastante ofendido. Ofendido.
A ver, y pues la neta sí pensé como, dije, ay, ¿sabes qué? La neta, las bioreacciones al final de cuentas es el contenido principal porque básicamente me gusta el freestyle y porque a ustedes les gustan las reacciones, ¿no? Pero mi contenido principal antes era gaming y inclusive llegué a pensar en vlogs, pero nunca en reaccionar. La verdad es que soy reaccionador nada más porque el camino me guió hacia ese lado, ¿sabes? Pero realmente no es como que yo sea, o como que a mí me encante el contenido. Digo, no es algo que me frustre ni nada, me gusta. Ya les comenté, me encanta el freestyle y qué mejor que darlo a conocer de esa manera, ¿no? ¿Otro mensaje de YouTube? ¿Acaso? ¿Otro mensaje de que ahora me van a bloquear el canal? El punto, chavalones. ¿En serio no se cansan de ladrar? ¿En serio no? ¿Ni un momento? ¿Ni un segundo? ¿Todo el perro día? ¿Literal perro? bueno, voy a seguir así, la neta. Hasta parece que les ofendió que les dijera que ladren porque están ladrando más fuerte, increíblemente. Pero bueno, en fin, el punto es el siguiente. Lo que me molestó, ya les dije, no es la monetización o la desmonetización del canal, porque al final de cuentas no es demasiado lo que se me paga, ¿vale? Puedes ganar más en otro lado, de hecho yo tengo otro trabajo donde gano muchísimo más. Lo que sí me desmotivó un poco, básicamente, es que veo otros canales. Si me escuchara mi madre, me diría, no te enfoques en otros canales, enfócate en el tuyo. No te enfoques en las otras personas, enfócate en ti mismo. Pero bueno, el punto es que viendo otros canales que más o menos están de mi envergadura, de mi nivel, en cuanto a visualizaciones y en cuanto a suscriptores tal vez, porque no vamos a hablar de los youtubers más grandes, porque obviamente pues ellos son privilegiados, ¿no? Básicamente, tienen algunas ciertas mejoras o algunas ciertas virtudes, algunas ciertas, ¿cómo podemos decir? Tienen pues obviamente privilegios, ¿no? Entonces, pues nada que ver. Pero viendo otros canales que más o menos se parecen a mi contenido, que están más o menos de mi nivel, etcétera, etcétera, veo que ellos sí monetizan sus videos tal cual, sin restricciones, que hay muchos anuncios ahí. Y la neta es como que es cuando digo, ¿what? ¿Neta? ¿Y por qué yo sí y ellos no? O sea, ¿qué te pasa, YouTube? La neta, o sea, increíblemente. Así que, hermano, si estás pensando en hacer video reacciones, pues tienes que atenerte a las consecuencias. Y de antemano, todo el mundo sabemos que video reaccionar a otro video, pues realmente implica este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pues realmente estás tomando el producto de otra persona y le estás agregando un poquito de lo tuyo, ¿no? De hecho, en el mensaje tal cual de YouTube que me mandaron fue que mi contenido no se diferenciaba mucho del original. Cuando pues yo a mi contenido le pongo mi comentario, recorto, añado algún tipo de música y últimamente he estado haciendo un poco de más de edit en los videos por si se han dado cuenta. Y se ha adaptado un poco más a lo que a mí me gusta, ¿no? Así, añadirle un poquito más de cosas. Entonces se me hace una tontería que realmente me digan que no se parece a mi contenido. Pero bueno, la verdad es que estuve también checando otros canales para ver en ellos qué hicieron y yo qué no hice. Pero realmente son pocos los que han hecho alguna diferencia al contenido original. Pero bueno, en fin. El punto es que estoy frustrado por ese aspecto y recordé de hecho el video y recordé el video que hice hace unos días de, es más fácil decirlo que hacerlo y dije y me acordé del discurso motivacional que hice y la neta así dije nada, nada, voy a seguir subiendo mi contenido, en fin, de hecho me pusieron ahí que podía volver a aplicar para monetizar mi canal el 18 de septiembre, o sea, en un mes. Pero pues quién sabe si lo haga, la neta, porque pues realmente no ganaba mucho. Apenas empecé a impugnar algunos videos, que tampoco es tan chido.
¿Vale? Impugnar solo lo puede hacer con contenido de terceros, ¿va? Hay dos tipos de... se podría decir que... dos tipos de llamado de atención. El primero es de contenido de terceros, que básicamente te dejan tu video tal cual, que es como lo tenía yo que es como yo lo tenía. Casi todos mis videos estaban así, por contenido de terceros. Y... ¿qué es lo que pasa con este contenido de terceros? Bueno, te dejan subir tu video, pero toda la monetización o todo el dinero que ese video genere se va pues para el propietario, ¿no? De quien metió ese contenido de terceros. Y el otro, pues es el ya el copyright, básicamente, donde o te bloquean tu video, o te piden que lo elimines, o ya si es muy extremo el caso, te ponen un strike, ¿no? Que de hecho yo tengo un strike. Y no es por Red Bull, es por otra compa más chica, pero bueno, en fin. El punto es ese, hermanito. Sí pensé en retirarme de YouTube, pero creo que no. Voy a seguir subiendo mi contenido. Al final de cuentas lo que quiero es crecer. No me importa tanto el dinero. De hecho, si me importara el dinero, promocionaría mi link de mi PayPal para que me puedan donar, pero no lo hago. ¿Y por qué no? Lo voy a hacer ahorita, aprovechando la oportunidad. Si quieres apoyar al canal de alguna manera, pues aquí abajo hay un link que hace mucho tiempo ha estado y no lo he promocionado porque realmente, les digo, no es como que me interese ese. Pero pues igual, si quieren que mejore, a lo mejor, y de hecho ese dinero que lleguen a donar, si es que llegan a donar, que no es obligatorio, pero para nada, pues lo puedo utilizar para mejorar mi compu, mejorar, traer alguna mejor para audio, no sé, cosas así, ¿sabes? Pero todo lo invierto en el canal, no en mí, no me voy de viaje con eso. Pero, ¿sabes? Si quieres apoyar más el canal, mejor déjame tu like, no sé, algún comentario, inclusive compartiendo el video. Eso me ayuda más a mí que el dinero. Me ayuda y me gustaría más que el dinero, ¿vale? Así que si esa es la quieres apoyarme, pues esa es la forma. O si quieres apoyar con un granito de arena monetariamente, pues abajo. Pero te recuerdo, no es obligatorio, ¿vale? El punto es ese, hermanitos. Quería desahogarme, quería desestresarme de esto que traía dentro, porque realmente molesta el hecho de que algunos canales sí y otros no. Pero bueno, al final de cuentas es lo que es. Me arriesgaba al hacer video reacciones. No las voy a dejar, voy a seguirlas porque es el contenido principal de mi canal. Pero lo que sí quiero hacer es contenido diferente, no subir otras cosas, porque pues si no va a seguir pasando lo mismo. Y ahorita fue la desmonetización, mañana quién sabe y me cancelen el canal. Y pues la neta no está chido, ¿ah? Cada vez YouTube pues ve más sus prioridades y a lo mejor mi canal no está dentro de sus gustos o no sé. El punto es ese, pero bueno, hasta aquí el video de hoy. La neta no te voy a pedir likes ni nada, ni que compartas este video, pero los futuros sí, ¿vale? Los futuros videos donde reaccione a gameplays, vlogs o mis canciones, igual es así, las puedes compartir, darles like, mucho amor y sobre todo tu comentario, ¿va? Redes sociales en la descripción, Twitter, Instagram, mi canal de Twitch, por si te late el rollo de los videojuegos. Y pues nos vemos en el siguiente video con más rap y menos lloriqueo. Bye. El enemigo tiene el punto caliente.